A ver. Bueno, muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en el lanzamiento de la primera publicación accesible de la CEPAL, el lanzamiento del resumen ejecutivo del panorama social de América Latina y el Caribe 2022 tiene el sello del compromiso de contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad. Y desde la CEPAL, básicamente, entre otras cosas, colocamos el acento en que para alcanzar el desarrollo sostenible se requiere de un desarrollo social inclusivo, y para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo se requiere, entre otros factores, colocar en el centro los derechos, la participación y la inclusión de las personas con discapacidad. Y en este contexto es un gusto moderar esta actividad, la que cuenta con la interpretación de señas para todos aquellos que nos siguen en vía Zoom. Y para dar inicio a este lanzamiento tengo el agrado de darle la palabra al secretario ejecutivo de la CEPAL, el señor José Manuel Salazar. Adelante, secretario ejecutivo. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en el lanzamiento de esta primera publicación accesible de la CEPAL. En esta ocasión tengo el honor de compartir con todos ustedes una versión compatible con lectores de pantalla del resumen ejecutivo, este documento del panorama social de América Latina y el Caribe. Para iniciar, quisiera saludar a nuestros distinguidos comentaristas y comentaristas que nos acompañan de manera virtual el día de hoy. Un saludo muy especial a María del Carmen Millán, directora de Autonomía Personal, Tecnología y Accesibilidad del Grupo Social 11, con quien tenemos un convenio marco y hemos desarrollado diversas actividades en conjunto. Muchísimas gracias, María del Carmen, por participar en esta actividad. Sabemos que están en el lanzamiento del programa Por Talento Latinoamérica en Panamá, por lo que les agradecemos los esfuerzos para estar presentes con nosotros ahora. Saludo también a Selene Caraballo, consultora de la CEPAL, quien ha sido fundamental para el desarrollo del trabajo que estamos presentando. Muchas gracias, Selene, por tu gran contribución en el desarrollo de esta primera publicación accesible desde la División de Documentos y Publicaciones y por acompañarnos hoy también. Un saludo muy afectuoso a Juan Ángel de Gouveia, presidente de RIADIS. Agradecemos contar con su valioso aporte en este camino que iniciamos hoy, así como también por su participación en otras oportunidades. Quisiera agradecer muy especialmente a Raúl García Buchaca, secretario ejecutivo adjunto de Administración y Análisis de Programas de la CEPAL, por su gran liderazgo en la inclusión de la discapacidad en nuestra casa. Creo que Raúl se va a conectar, ¿no? No está presente, pero va a estar virtual. De igual manera, agradezco en especial a Alberto Arenas, director de la División de Desarrollo Social, a Sally Salichó, la directora de División de Documentos y Publicaciones, por todo el esfuerzo y preparativos, así como a Rolando Campo, director de la División de Estadísticas, por todo el trabajo en términos de la unidad web. Extiendo este agradecimiento a todas las personas de la CEPAL que contribuyeron al desarrollo y organización de esta actividad, con un agradecimiento muy especial también para nuestros intérpretes de lengua de señas. Asimismo, agradezco a todas las personas que están presentes en esta sala y conectadas a este evento desde diversos países de la región. Muchísimas gracias y un saludo. De acuerdo con los datos de la CEPAL, más de 13% de la población de América y Latina y el Caribe tiene alguna discapacidad, lo que equivale a más de 70 millones de personas, existiendo en el mundo más de 1,000 millones de personas con alguna discapacidad. A pesar de tratarse de una población muy heterogénea en términos de sus características, realidades y experiencias, desafortunadamente comparten a diario discriminación, exclusión social y vulneración de sus derechos.
Esto queda en evidencia a través de las profundas desigualdades que experimentan en comparación con quienes no tienen alguna discapacidad, por ejemplo, en su menor acceso a la salud, su mayor exposición a la violencia, abandono y abuso, las barreras que enfrentan para participar de manera plena en la sociedad y en la dimensión política, así como los obstáculos para acceder a una educación de calidad y trabajo decente. Sabemos además que, tal como se afirma en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estas brechas y vulneración de derechos se acentúan cuando la discapacidad se combina con otras formas de discriminación por motivos tales como la condición étnico-racial, el género, la edad o la clase social. Esta preocupante realidad, que traspasa las fronteras de América Latina y del Caribe, impulsó a que en junio del 2019 el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzara la Estrategia de Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, la UNDIS, enfatizando que la garantía de los derechos de las personas con discapacidad es un imperativo ético, es una inversión en nuestro futuro y es clave para alcanzar el compromiso central de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de no dejar a nadie atrás. UNDIS refleja el compromiso de las Naciones Unidas para alcanzar un cambio transformador, elevando estándares y desempeño de la organización respecto a la inclusión de la discapacidad de manera transversal. De este modo, UNDIS se ha transformado en una herramienta a través de la cual las Naciones Unidas predica con el ejemplo, haciendo realidad los valores y principios fundamentales de la organización, favoreciendo y promoviendo la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos internacionales de derechos humanos y posibilitando el desarrollo productivo, inclusivo, sostenible y accesible para todas las personas. La CEPAL ha realizado grandes avances en esta materia, reflejado en el progreso que ha tenido la implementación de la UNDIS en nuestra casa, destacándose la elaboración de la Estrategia para la Inclusión de la Discapacidad de la CEPAL, la CEPAL-DIS, que fue lanzada en el 2021 en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. CEPAL-DIS se basa en un gran trabajo colaborativo e integral de las distintas divisiones y unidades de la CEPAL, bajo el liderazgo de la Secretaría Ejecutiva Adjunta para Administración y Análisis de Programas de la CEPAL y con el apoyo de la División de Desarrollo Social. Esta estrategia, guiada por el objetivo de promover los derechos y la inclusión efectiva y plena de personas con discapacidad para alcanzar el desarrollo sostenible, cuenta con tres ejes prioritarios. Primero, planificación estratégica y gestión basada en resultados. Segundo, compromiso institucional para la inclusión de la discapacidad en todos los pilares del trabajo de la CEPAL. Y tercero, cultura organizacional. Para lograr la inclusión efectiva de personas con discapacidad, la implementación de estos tres pilares debe ir de la mano con los principios de la accesibilidad y la participación de personas con discapacidad. La CEPAL ha avanzado en esta línea a través de distintas acciones. Por ejemplo, la introducción de la interpretación de lengua de señas en las actividades de los órganos subsidiarios y en el lanzamiento de nuestros reportes íconos o flagships, la adecuación de nuestras instalaciones y oficinas para hacerlas físicamente accesibles, la accesibilidad de nuestra página web, la contratación de consultores y consultoras con discapacidad y la participación de altas autoridades y panelistas con discapacidad en nuestro reciente foro regional sobre el desarrollo sostenible. No obstante, persisten grandes desafíos que debemos enfrentar para que la CEPAL sea realmente una institución inclusiva, tanto hacia adentro como hacia afuera. Uno de estos retos es la accesibilidad de nuestra producción de conocimiento, lo que corresponde a parte importante del trabajo que realizamos. Para incluir a las personas con discapacidad en nuestro trabajo diario, es fundamental avanzar hacia documentos y publicaciones que sean accesibles para personas con discapacidad visual. Es por ello que en el marco de la CEPAL-DIS se destaca el compromiso de avanzar en la accesibilidad de los reportes íconos o flagships de nuestra institución.
Tal como se va a presentar en detalle nuestra consultora Selene Caraballo, el lanzamiento de la versión accesible del resumen ejecutivo del panorama social de América Latina 2022, la transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible, constituye el inicio de un proceso de aprendizaje para la CEPAL. Este hito marca el puntapié inicial de una nueva línea editorial de la CEPAL, lo que sin lugar a dudas será un largo recorrido con muchos desafíos que sortearemos con nuestro firme compromiso de avanzar hacia la inclusión de las personas con discapacidad. De hecho, ayer tuvimos una larga y muy productiva e interesante reunión con todo el equipo de SALI, de publicaciones, y uno de los temas que hablamos más en profundidad es el esfuerzo que implica hacer este tipo de documentos. Yo, la verdad que no tenía idea de lo complejo que es, ¿no?, adaptar estos documentos, particularmente los gráficos, particularmente algunos gráficos no tan simples que nuestros colegas sustantivos elaboran, etcétera, etcétera. Bueno, la accesibilidad de la información requiere no solo de los documentos compatibles con los lectores de pantalla, sino que también es fundamental la accesibilidad de la página web, donde son publicados de tal forma que se garantice que la cadena de accesibilidad esté completa. Y por ello, también quisiera destacar el trabajo en curso que la CEPAL está desarrollando para asegurar que nuestra página web sea accesible para todas las personas. Para terminar, quisiera reafirmar el compromiso de la CEPAL con el llamado del Secretario General de las Naciones Unidas de avanzar de manera decidida y cumplir las metas de UNDIS y de ese modo contribuir a que los países de América Latina y el Caribe sigan caminando con paso firme hacia el desarrollo sostenible, garantizando los derechos de las personas con discapacidad y sin dejar a nadie atrás. De nuevo, realmente celebro muchísimo este momento que haya llegado y como señal del principio de otra etapa en la implementación de nuestra estrategia en esta materia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario ejecutivo, por sus palabras. Sin lugar a dudas, la inclusión de las personas con discapacidad y el cumplimiento tanto de UNDIS y de CEPALDIS constituyen un desafiante compromiso hacia el que estamos avanzando de manera decidida. Y a continuación, bueno, me señalan que voy a saludar especialmente también a las casi 200 personas que están ya conectadas en este lanzamiento. Un saludo especial, digamos, para ellas. Y a continuación tendremos la oportunidad de escuchar a tres distinguidas y distinguidos comentaristas que nos entregarán algunas reflexiones sobre la importancia de avanzar hacia mayores niveles de accesibilidad. En primer lugar, tengo el gusto de darle la palabra a María del Carmen Villán, directora de Autonomía Personal, Tecnología y Accesibilidad del Grupo Social 11, Organización Nacional de Ciegos Españoles. Quisiera agradecer especialmente a María del Carmen por su conexión a este lanzamiento, considerando que el Grupo Social 11 también está desarrollando en este mismo momento una importante actividad en Panamá. Y muchas gracias, María del Carmen, por tu disposición y por la constante colaboración que siempre contamos por parte de ONCE. María del Carmen, adelante, la palabra es tuya. Muchísimas gracias y nada, gracias a vosotros. Muy buenas tardes desde España. Buenos días para todos los países de Latinoamérica y del Caribe. Como os decía, en primer lugar, agradecer de veras la invitación que habéis extendido a la ONCE para participar en esta jornada sobre el lanzamiento de la nueva publicación accesible de la CEPAL. La verdad es que daros la enhorabuena por atender a que todas las personas que tenemos una discapacidad podamos acceder a la información que desde esa institución lleváis a cabo. La verdad es que es un reto bueno y que estamos encantados de que estéis en ello. No sé si en algún momento habéis imaginado en un día cualquiera que no tuviésemos acceso a la lectura de un libro, de una noticia o incluso a la hora de gestionar a través de una página web o de una aplicación móvil, pues como pueda ser la compra de un billete de transporte o pueda ser en este caso la gestión de una cita médica. Es decir, no sé si en algún momento nos hemos parado a pensar en ello. Bueno, pues en muchas ocasiones las personas con una discapacidad visual nos encontramos en esos escenarios en el que hay una limitación, es decir, a la hora del derecho de acceder a esa información y a esa comunicación.
y que no tenemos las mismas oportunidades que el resto de las personas de la sociedad. Por esto es fundamental que las administraciones, tanto públicas como privadas, las entidades, las empresas y todo el movimiento asociativo de la discapacidad trabajemos en conjunto para que, en este caso, estas limitaciones desaparezcan y no haya barreras de acceso para los colectivos vulnerables, como puedan ser las personas que tenemos una discapacidad. Desde la ONCE, junto con el Movimiento Asociativo de la Discapacidad, bueno, pues trabajamos en España para ello. Además, lo comentabais que en este caso, además, todas las relaciones que tenemos con Latinoamérica, para que en este caso todos los millones de personas que hay con discapacidad tengan los mismos derechos que el resto y que esto sea una realidad. Además, que se pueda extender no solamente en España, sino también a otros países donde también hay problemas de accesibilidad, pues para que puedan, en este caso, las empresas que operan allí también atender a esta realidad de los colectivos más vulnerables. Somos conscientes totalmente que la accesibilidad es una carrera de fondo, es decir, donde se han conseguido muchas cosas, pero aún queda mucho por hacer, de veras que sí, que en este caso tenemos que seguir avanzando y para que cualquier bien, producto o servicio sea accesible para todos. ¿Cómo lo hacemos desde ONCE, desde la Organización Nacional de Ciegos Españoles y desde su grupo? Pues intentando sensibilizar y asesorar a todos los sectores implicados en el día a día de cualquier persona, como pueda ser la educación, la parte sanitaria, el bancario, el transporte, las administraciones públicas, las universidades. Pensad que las universidades son esos nichos donde se están formando los futuros profesionales de cualquier ámbito, con lo cual es muy importante también trabajar en esos espacios. Totalmente, las empresas tecnológicas, es decir, es un ámbito también fundamental. Y en el ámbito cultural tenemos que tener las personas con discapacidad el mismo derecho a tener ese acceso. Por lo tanto, trabajamos en estos sectores indicándoles que lo primero, para que todos sus servicios sean accesibles, como bien comentabais en la introducción de esta jornada, es un derecho que tenemos las personas y que de alguna manera esa obligación tenemos que acompañarla de que si una empresa con su bien, con su servicio, con su proyecto es accesible, va a conseguir no solamente que un sector de la población acceda al mismo, sino que el global de la población seamos posibles consumidores de esa realidad. Con lo cual, eso es un extra muy importante que hay que dejar siempre presente en cualquiera de estos trabajos de asesoramiento y de sensibilización que se hace, a la par que, por supuesto, siempre atender a que si una empresa, un profesional, trabaja en pro de la accesibilidad, su trabajo va a ser mucho mejor recibido por todos los sectores y por todas las personas vulnerables, sumado además a que en este caso, bueno, pues harán que también sean mejores personas. De veras que creemos que la accesibilidad no debe ser un extra en ningún trabajo, sino una realidad que se implemente desde el minuto número uno del diseño de ese documento, del diseño de esa página web, del diseño de un edificio. Es decir, es fundamental tenerlo ahí presente. Además, tanto en esa parte de asesoramiento y sensibilización, también intentamos participar junto con el movimiento asociativo en todo el circuito de aportaciones de normativas, tanto leyes como normas técnicas, para que se puedan recoger todas esas necesidades específicas que tenemos el colectivo de personas con discapacidad. Es decir, que a la hora de publicarse una ley de cualquier ámbito, se tenga en cuenta al colectivo. Pues para alcanzar, en este caso, la plena inclusión de las personas con discapacidad visual, en este caso es indispensable que exista una accesibilidad real para todos, en cualquier actividad de la vida diaria, en cualquiera que podamos pensar, en cualquier estadio de la vida. Desde, en este caso, como pueda ser acceder a la información y además, en este caso también poder hacerlo de una forma autónoma y segura. No sé si alguna vez también han pensado
imagínense que a la hora de hacer un pago con una tarjeta bancaria necesitásemos de una ayuda de una tercera persona para poder marcar el PIN en el datáfono, o a la hora de hacer una gestión con información sensible, como pueda ser la sanitaria, necesitásemos pues eso, de disponer de una persona que nos ayudase a leer esa información. No solamente se está vulnerando el derecho de la información y de la comunicación, sino también se pone en desventaja la confidencialidad y la seguridad de la persona que está llevando a cabo esa actividad que tiene discapacidad. Por eso, de veras, que la accesibilidad es fundamental para hacernos que tengamos el mismo derecho en igualdad de oportunidades en cualquiera de las ocasiones. ¿Cómo accedemos las personas con discapacidad visual, en este caso ciegas totales o que tengamos algo de resto visual, a la información? Ya lo comentaban también al arranque de esta jornada, una de esas herramientas son los lectores de pantalla, pero también hay que tener en cuenta que la información puede ser, podemos acceder a ella a través del sistema de lectoescritura Braille, en este caso ese sistema que permite a las personas ciegas tanto poder escribir como leer información. Es fundamental que este sistema se pueda encontrar en productos, en señalética, en botonaduras de cualquier ascensor, para que nos permita efectivamente de una manera accesible poder llegar a la información. Bien es cierto que hay personas que no pueden acceder a este sistema por problemas a veces de salud o por sus capacidades. Por ello, el sistema a través de audio también nos permite acceder a la información. Este audio, que en este caso podemos tenerlo a través de las herramientas de accesibilidad que pueda tener o un ordenador o un smartphone, y que además junto con productos de apoyo como puedan ser líneas Braille, anotadores Braille, es decir, productos tiflotécnicos, también podamos tener esa información tan relevante y tan importante para nuestro día a día. A veces también las personas que tenemos algo de resto visual, además de todo lo anteriormente comentado, también podemos acceder a la información con dispositivos de lupa o con magnificadores de pantalla, que lo que nos hacen es intentar con nuestro resto visual funcional poder optimizarlo y poder acceder a esa información. Son muchas las posibilidades que permiten que tengamos en este caso accesibilidad para poder pues, llegar a cualquier información, pero debe ser, y reitero este mensaje, debe ser una realidad para todas. La tecnología es una gran aliada para las personas ciegas, no cabe duda, siempre que ésta sea accesible, pues de lo contrario, si no, será una barrera. Con lo cual, ahí tenemos que trabajar todos para conseguir que en este caso la accesibilidad nos permita tener una sociedad inclusiva donde todos podamos disfrutar de los bienes, productos y servicios. Y ese sería mi último mensaje para cerrar mi intervención. De veras, darles las gracias por la participación, y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, cualquier consulta. Muchas gracias, María del Carmen, por tus comentarios y por destacar la centralidad de garantizar la accesibilidad en distintas dimensiones para la inclusión de las personas con discapacidad. Es fundamental para la CEPAL contar con el apoyo y el acompañamiento de ONCE en este proceso. Y a continuación tiene la palabra Selene Caraballo, consultora de la CEPAL, que, como mencionó el secretario ejecutivo, ha sido un apoyo esencial para la elaboración de esta publicación accesible del resumen ejecutivo del panorama social de América Latina y del Caribe 2022. Aprovecho este espacio para agradecerte personalmente por tu compromiso y gran trabajo realizado. Adelante, Selene, la palabra es tuya. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a todos por el espacio, por la posibilidad de estar aquí hoy contando la experiencia y lo que fue el trabajo de este proceso de accesibilización de contenidos. Sin duda ha sido un gusto para mí también tener la oportunidad de trabajar durante este proceso. Para comenzar, quisiera hablar sobre tres mitos que son muy comunes a la hora de hablar de la accesibilidad, ¿sí? El primero es que trabajar en accesibilidad suele ser muy complejo.
El segundo es que beneficia a pocas personas y entonces quizá no vale tanto la pena, digamos, lo que se gana no es un margen tan grande. Y el tercero sería que trabajar en documentos y en contenidos accesibles arruina la parte estética o la parte visual de contenidos que fueron diseñados cuidadosamente en primera instancia. Y entonces les paso a comentar que en primer lugar, no es sencillo trabajar en accesibilidad, pero no por las razones que la mayoría cree, ¿sí? Suele ser complejo porque generalmente la accesibilidad se deja al final de la cadena de producción. Y cuando esto sucede, se requieren mayores recursos, generalmente hay menos tiempo, y los resultados se suelen ver comprometidos. La calidad del resultado de una accesibilidad trabajada al final del proceso no va a ser la misma que la accesibilidad pensada desde el inicio y en conjunto con los equipos involucrados, ¿sí? En segundo lugar, y tal como decía el secretario ejecutivo, las personas con discapacidad no somos pocas en el mundo. Se habla de en torno al 15% a nivel mundial, entonces ahí vemos que realmente es una gran parte de la población la que podría verse beneficiada. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que la accesibilidad no beneficia únicamente a las personas con discapacidad, ¿sí? El público se amplía porque lo que intenta la accesibilidad es aportar, es generar un valor a esos contenidos para facilitar el acceso a muchas más personas, ¿sí? Entonces pensemos en la accesibilidad como una herramienta de acceso y no como una barrera o algo, un problema a resolver, ¿sí? ¿Por qué son importantes estos tres puntos y por qué quería comenzar mencionándolos? Bueno, porque los miembros de cada equipo involucrado en estos procesos de accesibilización deben tener muy claro que estos tres puntos son preconceptos, ¿sí? Deben estar libres de estos preconceptos para poder trabajar con seriedad en un proceso de accesibilidad, ¿sí? Durante el trabajo basado en este documento del panorama social, ¿sí? Desde el comienzo nos enfocamos en no solo en el documento en sí y en la accesibilidad de ese contenido, sino también en analizar el flujo de trabajo de la CEPAL, el proceso de publicación, y compararlo con las recomendaciones de accesibilidad a nivel internacional, la WCAG, y las normativas de PDF-UA, ¿sí? Entonces buscamos la forma de compatibilizar estas propuestas, estas regulaciones internacionales para poder adaptarlas al trabajo específico de la CEPAL, ¿sí? Entonces trabajamos muy duramente con los equipos involucrados. Este trabajo involucró al menos a tres divisiones, ¿sí? Y si bien desde el inicio algunos miembros de los equipos estaban familiarizados con conceptos de accesibilidad y tenían cierta experiencia en el trabajo, es verdad que para muchos fue algo nuevo, fue un desafío a enfrentar y requirió también familiarizarse con esto para poder cambiar su forma de trabajo y pensar desde la accesibilidad de los contenidos, ¿sí? También compatibilizar esto con la política editorial que la CEPAL ya tiene desarrollada. Así que el trabajo fue a nivel global, si no solo se trabajó en el documento específico, porque la idea es que esto sea el principio de un proceso a largo plazo y que a partir de esta experiencia puedan continuar una línea de documentos accesibles e incorporar esto como parte del trabajo cotidiano. Para hacerlo, para nivelar los conocimientos de los miembros de cada equipo de trabajo, propusimos hacer tres talleres. En el primero, propusimos una introducción sobre tecnologías de asistencia, pautas básicas de accesibilidad y algunas recomendaciones, vimos algunos ejemplos de documentos, etc. En el segundo, fuimos a los detalles técnicos de los documentos y nos ocupamos más de la estructura, del etiquetado, de cómo debe ser la maquetación, de los gráficos, de la creación de textos alternativos para los documentos, es decir, fuimos más en profundidad e incluso sobre la aplicación específica en cada herramienta informática del proceso, ¿sí? Además, para complementar estas instancias, creamos una guía
de recomendaciones para la creación de documentos accesibles, específicamente basada en los procesos de trabajo de la CEPAL, ¿sí? Que pudiera servir de base para futuras publicaciones y que los equipos pudieran tener como referencia en caso de necesitar la consulta, ¿sí? Adicionalmente, durante este proceso tuvimos reuniones periódicas, casi semanales, o incluso, de ser necesario, se incluyeron más reuniones con los diferentes equipos para dar seguimiento a los avances en este documento, para plantear dudas, para hacer correcciones y validaciones del contenido. Sin duda, el resultado fue, desde mi punto de vista, súper positivo. Hubo mucho trabajo que hacer. Como sabrán, las publicaciones de CEPAL suelen ser bastante extensas y complejas en su contenido. Como señalaba el secretario ejecutivo, adaptar los gráficos muchas veces suele ser algo complejo, porque incluyen mucha información, pero sin duda es que el trabajo y el resultado es súper positivo. Quisiera destacar también en este punto la disponibilidad, la receptividad de los miembros de cada equipo, y también el compromiso para implementar aquellas recomendaciones que yo fui haciendo en el proceso, y tratar de incorporar de forma permanente algunas de estas recomendaciones. Sin duda que esto es un proceso, es un paso inicial, pero quisiera destacar de verdad el esfuerzo y el compromiso de cada miembro de los equipos. Sí, trabajamos, bueno, no solo sobre el documento, como mencionaba, también sobre el banner, las rutas de acceso a web, incluso la accesibilidad del mailing, ¿sí? La idea era justamente garantizar la accesibilidad en toda la cadena de acceso al documento, ¿sí? De nada nos serviría tener un documento accesible que estuviera publicado en una web a la que no se puede acceder. Por eso también ahí hubo un compromiso y fue necesaria la coordinación de cada equipo, ¿sí? Lo destaco realmente porque fue súper importante y vital que esto se dé, sobre todo en una organización tan grande. Queda mucho por delante, ¿sí? Será necesario trasladar esta experiencia a futuros documentos, ¿sí? Creo que hay una buena base, es un muy buen comienzo, además de que CEPAL ya venía trabajando a través de CEPAL DIS en algunas cuestiones de accesibilidad, ¿sí? Ahora está el desafío de trasladar eso a nuevas publicaciones, de acoplar la accesibilidad como parte del flujo de trabajo cotidiano de los diferentes equipos y de crear una planificación a futuro para la accesibilidad, porque, bueno, como sabemos, la accesibilidad no se da naturalmente, ¿sí? No estamos acostumbrados a trabajar de forma natural en accesibilidad y es súper importante que haya un plan para garantizar que haya avances y no retrocesos. Cuando se deja de pensar en accesibilidad, en general lo que sucede es que hay retrocesos. Por eso es vital que haya un plan a futuro, ¿sí? Nuevamente estoy súper agradecida, espero que esta experiencia sea la base de muchos más documentos accesibles y que también sirva de inspiración este trabajo para otras organizaciones que se animen a trabajar en documentos más accesibles. Simplemente dejarlos con una reflexión. La accesibilidad puede sonar algo muy técnico, muy abstracto, pero realmente tiene un rol fundamental en nuestras vidas. Y es que la accesibilidad, y en particular la accesibilidad digital, disminuye el impacto que la discapacidad tiene en nuestras vidas. Así que los invito a tomar esto como parte de la realidad y como parte del por qué lo hacemos, ¿sí? Así que les invito a que comiencen a trabajar hoy en la accesibilidad del documento que van a escribir mañana, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Selene, por tus valiosos comentarios. Efectivamente, esta ha sido una experiencia muy enriquecedora en las distintas divisiones y unidades de la casa, digamos, y hemos aprendido, hemos crecido y nos hemos fortalecido, por cierto, digamos, para los próximos desafíos. Y para finalizar esta ronda de comentarios, tenemos junto a nosotros a Juan Ángel de Gubella, presidente de la RIADIS, Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y su Familia,
Muchas gracias, Juan Ángel, por acompañarnos en este lanzamiento. Por favor, adelante. Hola. Hola, muy buenos días. Con dudas, preguntas. Para todos, para todas. Un saludo a todos y todas las participantes en este momento. Acompañándolos en la CEPAL en este lanzamiento tan especial que se está haciendo para todas las personas con discapacidad. Nosotros somos la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias. Tenemos presencia en más de 20 países. Estamos representando más de 83 millones de personas con discapacidad en América Latina. Asimismo, también hacemos parte de esa representación de las organizaciones de familias de personas con discapacidad. Quiero felicitarlos por estos avances que se han dado y por las participaciones que me precedieron. Esta nueva publicación que se ha hecho accesible para las personas con discapacidad visual es un hito en la historia para nosotros en América Latina. El poder acceder a la información realmente, pues es una muy buena estrategia para la inclusión, como muy bien lo menciona la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo que se busca es tener este tipo de información en formatos accesibles, así como ya se ha hecho para las personas con discapacidad visual, y también se espera que se pueda tener en formato plano para las personas con discapacidad intelectual, en que se pueda dar este tipo de accesibilidad para los demás grupos de personas con discapacidad o incluso grupos subrepresentados, que de esta manera todos nos veamos incluidos y podamos tener esa accesibilidad. Así que es un gran paso el que se está dando en este momento y se debe pensar también siempre en los ajustes razonables que se deben tener para cada discapacidad. El tener este documento genera un impacto para continuar trabajando en estos momentos, ¿no? Y he visto pues que en este primer paso que ustedes han dado, pues contaron con la consultoría de personas con discapacidad visual para poder llevar a cabo este documento, así como Selene lo mencionaba previamente. Nosotros también esperamos pues que esto se pueda tener, como mencionaba previamente, en formatos accesibles, en esta accesibilidad intelectual de la cual se está hablando en estos momentos también, y que también sea una accesibilidad, por ejemplo, en la lengua de señas, y que CEPAL sea este modelo que genere impacto no solamente en la región, sino en todo el mundo, para la sociedad civil y para pues, todas las personas. Que se vea que esta accesibilidad, estos formatos accesibles son posibles, no solamente al dar información, sino también al abrir espacios de participación para las personas con discapacidad. Que esta estrategia que permite la participación de las personas con discapacidad, pues venga desde las OPDs, desde las organizaciones de personas con discapacidad, y que esto pues permita que las organizaciones participen, ¿no? Al no contar quizás con documentación, con acceso a la información en este tipo de formatos accesibles, se hace mucho más difícil. Así que el sueño empieza en estos momentos con esta estrategia que se está poniendo entonces desde la CEPAL. Nosotros como RIADIS podemos apoyarlos a ustedes, tenemos nuestra Secretaría de Tecnología y Accesibilidad, tenemos expertos pues, que pueden apoyarnos también en este tipo de acciones. Y sobre los eventos que tendrá la CEPAL, pues he visto también que se está hablando acerca de implementar este tipo de accesibilidad, por ejemplo, los intérpretes de lengua de señas u otro tipo de accesibilidades. Bueno, contar entonces con los ajustes razonables. En algunos momentos se piensa y se dice es que es muy caro implementar un ajuste razonable, pero no es un favor, no es algo que se deba pensar tampoco desde lo monetario, sino es un mandato que ya tienen las organizaciones de la ONU, que toda la sociedad civil tiene y que se debe tener presente para abrir los espacios de participación para
todas las organizaciones y todas las personas con discapacidad. Así que, pues, qué importancia que en armonía con lo que la Convención de las Personas con Discapacidad dice, ya esto se está poniendo en práctica en nuestra región. América Latina ya está siendo líder en cuanto a este tipo de accesibilidad. Así que nosotros, como la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus familias, la RIADIS, estamos disponibles para poderlos apoyar en todo momento, y nuestro sueño es que llegue ese día en el cual esa inclusión se cubra por completo y que sigamos trabajando por las personas con discapacidad, que veamos este tema desde todos los grupos etarios, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, mayores, y que esta transferencia de conocimiento sea efectiva para toda la población, que el acceso sea en doble vía, no simplemente sea para accesar a la información, sino también para dar nuestra propia opinión. Así que, pues, en conclusión, quería mencionar este lema que tienen los ODS de no dejar nadie atrás. Esperamos que esto pueda continuar siendo así y agradecemos el compromiso que la CEPAL tiene para que esto sea posible. Y pues justamente lo pudimos ver en este evento paralelo dentro de la cumbre que tuvo CEPAL hace unas pocas semanas. Este evento paralelo que RIADIS y CEPAL tuvimos es en llevar a cabo este tipo de accesibilidad de manera transversal y el tipo de atención a la discapacidad de una manera transversal, porque no solamente somos personas con discapacidad, hay mujeres con discapacidad, indígenas con discapacidad, todas las personas con discapacidad. Así que esto debe verse transversalmente. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar acá en este momento, así sea virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Ángel, por tus importantes reflexiones y sobre la relevancia, ¿no?, de continuar avanzando en la accesibilidad de nuestras actividades y publicaciones, así como destacar el gran impacto que tiene esto en la sociedad civil y cuál importante es la sociedad civil para la inclusión de las personas con discapacidad. Y con ello finalizamos las intervenciones de los comentarios y procedemos a las intervenciones de cierre. En primer lugar, escucharemos el mensaje que nos ha dejado Raúl García Buchaca, secretario ejecutivo adjunto para Administración y Análisis de Programas de la CEPAL, que lamentablemente no nos puede acompañar presencialmente, pero nos ha dejado, digamos, un video, y aprovecho la ocasión para agradecerle a él y a su equipo, y especialmente a Ana Beatriz González, por todo el apoyo que nos dieron, digamos, para avanzar, digamos, en esta publicación accesible. Así que adelante con el saludo, Raúl, por favor. Muy buenos días, estimadas y estimados panelistas, colegas, amigos y amigas de la CEPAL. Hubiera querido estar con ustedes hoy, pero al no poder estar presente, le dejo este mensaje para resaltar un hito de gran significado para nuestra comunidad, que es el lanzamiento de la primera publicación accesible de la CEPAL. Me refiero a la introducción del panorama social de América Latina y el Caribe en su edición del año 2022. Este encuentro tiene un enorme significado simbólico. Lo estamos realizando a menos de 24 horas de la conmemoración del Día Mundial para promover la concientización sobre la accesibilidad web y el Global Accessibility Awareness Day, o GAD, por sus siglas en inglés. Deseo aprovechar este espacio entonces para destacar la gran relevancia de la accesibilidad como un prerequisito, como una precondición, sin la cual se dificulta mucho alcanzar una verdadera inclusión de las personas con discapacidad. Pero para empezar, tenemos que preguntarnos qué entendemos por inclusión. Y yo soy de la opinión de que la inclusión debe ser entendida como la participación significativa de las personas con discapacidad en toda su diversidad, entendida también en función de promover, transversalizar y garantizar el pleno goce de sus derechos en todas las dimensiones y pilares de la sociedad y en nuestra organización en particular, y concebida a través del desarrollo de programas específicos para personas con discapacidad que tengan en consideración y que además incorporen las múltiples perspectivas de la discapacidad. El proceso que iniciamos hoy con el lanzamiento de esta publicación, queremos que siente las bases para generar cambios transformadores
cambios que apunten a cerrar las brechas sistémicas, estructurales, del entorno y de actitud de cada uno de nosotros, que terminan por convertirse en obstáculos tangibles, generan exclusión e impiden el ejercicio pleno de los derechos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Desde el año 2021, la CEPAL cuenta con una estrategia propia para la inclusión de la discapacidad que fue diseñada para abarcar el periodo del 2021 al 2025 y que ya es conocida por sus siglas de CEPALDIS. Y CEPALDIS no es más que el resultado de un proceso de creación colectiva muy en línea con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como bien todos conocemos, ha sido ratificada por todos los países de nuestra región. Y la gran virtud de esta convención es que sitúa a las personas con discapacidad en el centro, como titulares de derecho. Y nuestra estrategia es un instrumento entonces que es vivo, que se actualiza y ajusta a nuestra realidad más inmediata, pero también busca orientar nuestros esfuerzos con una mirada de mediano y más largo plazo para convertirnos en un referente como entidad de las Naciones Unidas que promueve los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad de manera plena y sustantiva. Estoy muy seguro de que este encuentro va a ser recordado como un hito institucional que ejemplifica de manera muy concreta el real compromiso de la CEPAL con las personas con discapacidad, nuestro compromiso con el desafío de seguir avanzando en la construcción de un desarrollo sostenible que no resulta viable si no es inclusivo y accesible. Y además es una de esas ventanas de oportunidad que se nos abren para poner en valor y llenar de significado el principio rector de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, y agregaría además la aseveración inclusiva, nada sobre nosotros sin nosotros. Es un momento de celebración que duda cabe, pero al mismo tiempo es un momento de reflexión, de tomar conciencia del compromiso y desafío que asumimos al dar inicio a una nueva línea editorial de la CEPAL que pondrá nuestra producción de conocimiento a disposición de un grupo muy importante de la población que hasta el momento no podía acceder a ella. Y por supuesto, esto es solo el comienzo. Tenemos la firme intención de que este ejercicio sea un modelo para replicar las distintas publicaciones de la CEPAL, comenzando por nuestras publicaciones emblemáticas, lo que conlleva un proceso de traspaso de aprendizajes y de acompañamiento. No quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer públicamente a los equipos de las divisiones de Desarrollo Social, de Documentos y Publicaciones y de la Unidad Web, quienes han trabajado incansablemente para hacer de este proyecto una realidad. Y por supuesto, un especial reconocimiento a Selene Caraballo por todos sus aportes, orientaciones y enseñanzas, y además un testimonio de enorme gratitud a Ana Beatriz González, a María Luisa Monteros, a Daniela Juneos y Alberto Arenas por el liderazgo, la creatividad y el entusiasmo que le han puesto a esta iniciativa que es tan pionera para todos nosotros. Finalmente, un llamado a mis colegas directoras y directores para que pongan sus energías, sus fortalezas, sus liderazgos en función de promover la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad en los países de nuestra región, pero comenzando por nuestra propia casa, para hacer de nuestro entorno un espacio habilitante y generar una cultura organizacional que reconozca, valore y se enriquezca con la diversidad. Entonces queremos que esto cada día se vea más reflejado en la composición de nuestros propios equipos y en nuestros colaboradores. Contamos con ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenos días, estimadas y estimados panelistas. Bueno, agradecemos a Raúl por sus palabras y el apoyo brindado. Y finalmente le entrego la palabra a Sally Shaw, directora de la División de Documentos y Publicaciones, cuyo liderazgo y compromiso fue fundamental para llevar adelante esta publicación accesible a ti y a todo tu equipo, Sally. Bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo y el esfuerzo realizado. Sally, adelante. Muchas gracias, Alberto, y muy buenos días a nuestros distinguidos panelistas, colegas, amigos y amigas. Desde Publicaciones de la CEPAL,
Vivimos con mucha alegría el lanzamiento de la primera publicación inclusiva accesible de la Casa, el resumen ejecutivo del Panorama Social 2022, que, como bien señala nuestro secretario ejecutivo, ha sido una creación altamente colectiva, muy colectiva en este esfuerzo de concretar en lo que hacemos día a día el principio de no dejar a nadie atrás. Y en línea con la Convención sobre, los Derechos de Personas con Discapacidad y nuestra propia Estrategia para la Inclusión de la Discapacidad, CEPALDIS. Este hito es motivo de orgullo y de agradecimiento a todos los colegas que han contribuido a lograrlo, pero también lo tomamos con una gran dosis de humildad y respeto por la tarea que todavía nos queda por delante, para lograr cada vez mayor inclusividad en las publicaciones de la Casa. El documento que fue presentado hoy forma parte de un proceso de aprendizaje que ha sido y sigue siendo muy intenso para todas las áreas de trabajo de publicaciones, que, si bien concentra un gran parte de este impulso, es solo un eslabón en la cadena de accesibilidad, que va desde la concepción de una publicación hasta su publicación en formato accesible en la web, que se puede ver por todas las rutas y formas de acceder a ella. Y aquí nuestros colegas de servicios web han hecho un trabajo sumamente importante. En lo que nos concierne en publicaciones, nos ha significado adaptar prácticas y convenciones editoriales, diseño de forma de diagramar y estructurar, de aprender en qué consiste, cómo elaborar un texto alternativo para un elemento gráfico y muchas cosas más. De ponernos sobre todo la tarea de examinar la accesibilidad en sus diversos documentos, desde los administrativos, incluso hasta las publicaciones más estelares. Todo el proceso de trabajo en conjunto, de talleres, de intercambios, y sobre todo en las últimas etapas de puesto en página, en testeo, verificación, tanto de la lectura del documento como la ruta de acceso, nos ha servido a todos para realmente demostrar que el principio de nada sobre nosotros sin nosotros no es solo un imperativo ético rector, sino que también es la forma lógica y esencial de proceder. En este sentido, el hito que marcamos hoy no habría sido posible sin los aportes y orientaciones de nuestra consultora Selene Caraballo, que merece un especial agradecimiento y todo nuestro reconocimiento. Como bien señala nuestra secretaria ejecutiva adjunto, esto es solo un comienzo y depende de todos nosotros llevarlo adelante, darle profundidad y transversalizarlo. Desde la División de Publicaciones, acogemos el llamado a seguir desarrollando esta nueva línea editorial de la Casa y llevando la experiencia a otras publicaciones, apoyando con el traspaso de aprendizajes para que forme parte realmente de nuestra política editorial. Como parte de este acompañamiento, estamos en el proceso de desarrollar una guía para la elaboración de documentos publicaciones accesibles que pondremos a disposición en los próximos días. Y como complemento de esto, nos hemos puesto la encomienda de preparar talleres para las áreas autores y sustantivas que se irán desarrollando en el curso del año y que esperamos formen parte del esfuerzo colectivo y transversal de aprendizaje y construcción continuos. También en materia de diseño, nos hemos propuesto hacer cambios en las principales colecciones de la Casa a fin de que en forma paulatina se incluyan criterios que contribuyan a la accesibilidad. No es solo con proyectos grandes, como el que se muestra hoy, sino con voluntad y pequeños avances acumulativos que vamos avanzando juntos en el camino de mejora continua en cuanto a la accesibilidad y la inclusión. Depende de todos nosotros impulsar esta evolución de la cultura organizacional, que no es más que lo lógico y lo natural para una institución que quiere ser inclusiva y diversa en línea con sus valores fundamentales. Y para que, como señala nuestra distinguida panelista de 11, el acceso al conocimiento sea para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sally, por estas palabras de cierre. Y yo solamente quiero aprovechar la oportunidad
para agradecer, digamos, a todas las personas en la casa que hicieron posible, en realidad, este tema pionero, ¿no? Esta primera publicación accesible. Y en ese sentido parto por agradecer el apoyo del secretario ejecutivo y su oficina, y por el espacio en su agenda y haber estado en la cabeza, digamos, de este lanzamiento. A Raúl García Buchaca y su equipo, digamos, habiendo no estado acá, entregándonos un video, a Sally y su equipo, Rolando y el apoyo que tuvimos en la unidad web, María Luisa Mariño, Daniela Uneos, en el trabajo de la División de Desarrollo Social, al equipo de conferencia que tuvo, digamos, trabajando acá, a los traductores de lenguaje de señas, y por cierto, digamos, también a la unidad de información pública. Y cierro, por cierto, diciéndole a todas las personas que más de 200 personas nos acompañaron virtualmente. Esto ha sido, digamos, creo, digamos, un éxito, digamos, total como lanzamiento. Y por cierto, nos deja desafíos hacia adelante, digamos, porque este es el primer flagship y ya vendrán otros. Muchas gracias.